Ambarabacci ciccocò, tre civette sul comò, che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il dottore si ammalò, ambarabacci ciccocò. Buongiorno amici, buon sabato. Ho lo de per te con esas canciones italianas. Doblando ropa. Bueno, son canciones que a mí me encantan. Creo que nada, la de nada, un día la voy a hacer con el cuarto. No sé. Ustedes qué dicen. Oggigiorno 6 dello speciale Filastrocche aspettando la Pasqua. Entonces no vamos a hacer el quiz del sábado porque vamos a hacer el super quiz final dello speciale Filastrocche el próximo domingo, o sea, el domingo de Pasqua. Antes de comer el clásico menú de Pascua, ¿cuál es el clásico menú de Pascua en su país? Nosotros aquí comemos siempre pasta al forno, agnello al forno con le patate, e un montón de antipastos, no sé, cualquier cosa que se pueda comer, mucha carne. ¿Y qué más? La colomba, Pascuale, como dulce. O la pastiera napoletana. Si eres de Napoli. Bueno, luego ese día le voy a mostrar que vamos a comer. Porque estoy segura que hay cosas, van a haber cosas muy tradicionales. Y sobre todo van a llegar lo que llamamos así: gli aiuti umanitari. O sea, básicamente la familia de Davide, de mi esposo, nos va a mandar cosas de Napoli. Comida, por supuesto, de cualquier tipo. Y ya nos dijeron que va a ser mucha, mucha comida. Entonces, vamos a ver. Volviendo ora allo speciale Filastrocche. La filastrocca di oggi è un po' più semplice rispetto a quella di ieri. Io so che ieri maté a mucho de usted con esa filastrocca del passato remoto. Es bien complicado. Pero en realidad lo que trataba de explicarle es que hay un patrón que se repite, porque si un verbo termina con are, entonces la terminación empieza con a. Si termina con ere, empieza con e. Si termina con ire, empieza por i. Ese es el patrón, que bueno, pero no es siempre así. Entonces, pues hay que practicar mucho. Y a ver, voy a clase también más adelante para explicárselo de otra manera y a ver si lo entienden mejor. La de hoy está siendo mucho más sencilla. Esta filastrocca, de hecho, vamos a ver cómo leer la GN en italiano, que se lee ñ exactamente como la letra ñ en español. Entonces es lo mismo. De hecho, nosotros escribimos español GN. Entonces te la dejo aquí, la filastrocca della GN. La scuola dei ragni è su un vecchio castagno. Lo gnomo maestro fa spesso l'appello. Agnese, presente. Ignazio, non c'è. Su, ragni e ragnette, in fila per tre. Aclarar que entonces GN siempre se lee ñ. O sea, no hay casos como en español que se lean la G y la N separada, como por ejemplo puede ser Agnes. No, eso nunca pasa en italiano. Nosotros nunca leemos esa ñ con la G dura. Siempre es ñ.